Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Espero de todo corazón que todo el mundo esté bien, ¿no? Yo quería hoy pedirles un grandísimo favor y antes de eso contarles un poco el problema en el que me encuentro, ¿eh? Que no es digamos que no es una cosa importante que no tenga solución, pero que yo necesito que ustedes estén al tanto de eso. Yo tenía un perfil en Facebook que lo usaba para informarle a mi familia, para mostrarle mis actividades y poco a poco fue creciendo mucho, 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 ¿eh? De una forma en que ya me vi preocupada porque no podía sostener, digamos, allí a más de 5.000 personas. Hubo una época en que Facebook ponía un límite de 5.000 personas. Entonces, yo, para que eso no vaya aumentando, creé una página que muchos de ustedes están ahí suscritos, que se llama Blog de Eve. Eve es digamos que es el pequeño nombre que usa la gente en mi familia y los amigos muy íntimos, ellos ya me llaman Eve, ¿no? Y yo decidí ponerle ese nombre, Blog de Eve, porque pues era eso, una idea de que sea esto algo más íntimo. Pero yo es que allí me siento, como se dice en España, más sola que la una, ¿eh? La verdad es que no tenía idea, no tenía mucho conocimiento cuando abrí esa página. Yo tendría que, en vez de una página, haber abierto simplemente otro perfil que se llame Blog de Eve, para que yo de esa manera pueda conocerlos a ustedes. Desde la página que yo tengo ahora, que es, como les digo, una página, no un perfil, yo no me entero de nada. Veo que la gente no puede participar fácilmente. Cuando yo quiero escribirle a algunos de ustedes por su cumpleaños, no me entero si es su cumpleaños, no me entero si bautizaron a su niño, no me entero si alguien se casó. Y realmente me fui quedando entristecida con esta situación, ¿no? Porque yo ya les conté, yo soy en realidad periodista y para mí la comunicación es eso, comunicarse. Va para allá, va para acá, va para allá, va para acá, ¿no? Y yo desde esa página, yo escribo todo, digo todo, pero no siento a la gente y eso me ha frustrado horrores, no se imaginan. He estado muchas noches pensando qué hago y cómo les digo ahora que quiero cambiar esta situación. Bueno, pues antes de anoche yo abrí una nueva cuenta que es en realidad un perfil, es una nueva cuenta, no es la cuenta donde yo le escribía a mi familia, sino una nueva cuenta para la gente que ve este canal, ¿no? Esa es mi intención. Quiero que nos traslademos todos allá. Les invito con todo mi corazón, con mucha ilusión de que me sigan, de que dejen, cierren ese me gusta, lo quiten, pónganle no me gusta y se van para allá a esta nueva cuenta que abrí antes de anoche, con toda ilusión de que ahí sí podamos conversar diariamente sobre todas las cosas de la vida. Yo soy una persona apasionada por todo lo bonito de esta vida, o sea que lo que quiero transmitir allí, pues no es solamente las cosas de YouTube, sino un poco ahí los sentimientos, ¿no? Hoy tenía una cosa muy importante que me hubiera gustado comentarles sobre la autoestima, sobre la gente gordita, y entonces dije, pero yo para qué voy a escribir esto en Facebook si es que nadie me ve, ni yo los veo, ni me entero de nada, no, esto no funcionó, no funcionó. Esa página no la voy a cerrar totalmente porque yo allí quiero más adelante, el próximo año, vender la ropa mexicana, los bolsos mexicanos, todas estas cosas tan bonitas que hacen en este país de forma artesanal. Yo voy a tratar de tener una tienda online donde vender eso, entonces voy a dejar esa página, pero yo les pido que cierren, se salgan de ahí y se vengan para esta otra nueva dirección. Voy a tratar de dejarlo por aquí el enlace y si no, aquí abajo hay un punto donde dice mostrar más. Hacen clic allí, se despliega una barrera, una barra
y allí voy a dejar el enlace que les lleva directamente a Facebook, ¿no? Y tienen que solicitar que los agregue, que yo voy a agregar a todo mundo. Por ahora no voy a poner este sistema de seguir, ¿no? Quizás más adelante, cuando ya seamos muchísimos y ya no tenga yo capacidad para agregar a las personas, pues entonces de pronto convierto esa página en algo mucho más grande. Pero ahora yo quiero que sea algo muy familiar, una pequeña comunidad. Me da muchísima esperanza de que eso sea así, ¿eh? De que nos encontremos aquí, nos contemos todo, lloremos, reímos. Bueno, que hagamos todas las cosas que las mujeres suelen hacer cuando se encuentran, ¿no? Yo estoy muy lejos, no solamente de todas las amigas que viven en México. O sea, estando en México, yo ya estoy lejos de la gente que vive en muchas otras ciudades de México, ¿no? Estoy en el último, en los últimos kilómetros donde termina México. Así que imagínense, me siento también muy lejos de mi país, Bolivia, muy lejos de mi otro país, España. Y yo tengo a YouTube y tengo a Facebook como una terapia, ¿eh? Para mí, este es un momento feliz que yo paso, que yo me divierto haciendo esto, que me da muchísimas satisfacciones. Y entonces, ¿cómo no voy a desear a participar activamente, ¿eh? Quiero conocerlos más a fondo, quiero verlos a ustedes, ver, celebrar sus cosas importantes y que tengamos una comunidad. Entonces, espero que me comprendan, que me perdonen. Los he llevado de una página a otra, pero ha sido todo un accidente, ¿eh? Yo fui aprendiendo poco a poco esto de Facebook, fui aprendiendo poco a poco esto de YouTube. Y no se crean, que les doy permiso que se rían de mí, no se crean que este año, este mes, recién aprendí a manejar WhatsApp. Como yo vivía en un lugar donde no había teléfono, yo no estaba ni enterada. Sí, escuchaba que la gente decía, mándame un WhatsApp. Y yo le decía, ¿qué es eso? Y me decía, ah, es una aplicación, pero como no tenía teléfono, no tenía exactamente idea. Y no seguía preguntando más sobre WhatsApp, porque me daba vergüenza, ¿no? Me daba mucha vergüenza no saber eso, ¿eh? Estuve como desprendida de la tecnología muchísimo tiempo y de hecho entonces este mes aprendí, mandé mis primeros WhatsApp y aún estoy todo el tiempo pidiendo a mi hija que me enseñe, como es obvio, ella sabe más que yo y soy un poco cabezadura para estas cosas, ¿eh? Entonces ahora sí quiero agregar aquí a todas mis amigas youtubers, a Incarni, a Lola, a Rubí, a muchas personas que no me podía comunicar con ellas de una forma cómoda, ¿no? Entonces amigos, amigas, queridísimos todos, ya están enterados de que podemos irnos, mudarnos a otro lugar en Facebook y vamos a estar al día, ¿eh? Al día aquí, los días que no esté en YouTube, pues estamos en Facebook. Les mando un cariñosísimo abrazo a todo mundo. Bueno, ya nos vemos pronto. Chao.